con el amigo Fidel Nadal. Qué personaje este, ¿eh? Afro-argentino, como pocos. Muy criticado, muy hablado la vida de Fidel, pero a mí me cae bien. Tiene cosas que me caen bien, Fidel. Y este tema, que es malísimo, como la mayoría de lo que viene haciendo últimamente, me encanta esa canción. Bueno, Netanyahu dijo que fue un bombardeo no intencionado. A ver, explícame cómo haces un bombardeo no intencionado. Por ejemplo, ¿cómo evitas un bombardeo no intencionado? No sacás el avión, lo dejás estacionado. Le sacás la llave, porque tiene llave el avión este. Lo dejás estacionado, no le pones bomba, te vas a comer unos fideos. Entonces, zafás, listo, sacó el problema. No hay, ahí no hay riesgo. ¿Qué hizo este dron? O estos drones. Se presentaron ahí en la Franja de Gaza y le tiraron a un convoy de tres camionetitas de la World Central Kitchen, o sea, la Cocina Central Mundial, que es una cosa de esta... Kitchen me suena a cocina, sí, es un comedor de comedor pérsico. Mundial, sí, es un comedor de pérsico, pero hecho por tilingos que se creen que joda ir a darle morfar a los palestinos. Claro. Bueno, ¿qué les pasó? Les hicieron mierda, murieron los siete integrantes del convoy. Todo por Israel. Todo por Israel. No, claro, lo atacaron, o sea, en el techo de las camionetas tienen el logo de World Central Kitchen. Corte, no me tires. No, traté de no tirarme. Y tiene un agujero del tamaño de la Franja de Gaza en el techo del misilazo que se comió. Ah, o sea, fue ahí. Ahí, hagamos mierda. Sí, escuchame, hay un pibito israelí con un joystick mirando y dice, mira, HD 4K. Sí, te están llevando comida. Sí, a eso, a los gringos estos cancheros, australiano, holandés, inglés, no sé qué, los hicieron pija. Bueno, no es gracioso, pero lo digo porque siete integrantes de la ONG que reparte comida en Gaza los hicieron mierda. Los bombardearon deliberadamente, llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, desató un repudio internacional. Siete muertos. Terrible, horrible. Imagínate, vas ahí, sos un gringo con buenas intenciones, uh-huh, y te tiran un misilazo, volás por el aire, la familia, todo. Por supuesto, son muertes de primera. No como las 400 muertos de ayuda humanitaria palestina que van muriendo desde que empezó el conflicto. Repito, 400 muertos, 400 como estos, fueron palestinos, gente que estaba señalizada como personas que estaban haciendo eso, que estaban ayudando, y eran masacrados. No le quito importancia a esta gente que falleció, fue asesinada por Israel, es una vergüenza. Netanyahu dijo la ridícula frase de fue no intencionado, o sea, son cosas que pasan en la guerra. Y dijo que iban a investigar a fondo. Bueno, fueron suspendidos dos militares y retaron a otros tres. Che, eso no se hace, amigo. Lo retaron. Hubo tres militares israelíes que los retaron. Eso no se hace. Y dos fueron supuestamente dadas de baja. Esta gente, bueno, nada. ¿Por qué cuento esto? Porque de los siete estos generó un quilombo internacional. Hablaron casi todos los presidentes del mundo sobre este ataque, incluso de China, de Inglaterra y demás. Pero no sé si hablaron tanto con los otros 400 palestinos muertos de la misma actividad, que es la de ir a llevar comida a la gente. Dijo, por desgracia, Netanyahu, en el último día hubo un caso trágico. Ya me hace reír. Que todos los días generaste un caso trágico, Netanyahu. O sea que no importa cuándo lo leas. En el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente de la Franja de Gaza. Ejemplo, pones una bomba, decís, en ese edificio hay gente de Hamas. Sí. Voy a tirar una bomba ahí. Está mal, pero es lo que ellos hacen. Sí. Explotó la bomba, tiran un misilazo, se cae un cacho escombro arriba de una ONG que está repartiendo comida. Eso es un error no intencional. Murió gente colateral, daño colateral. Acá el misil, tres veces atacaron el convoy, a misilazo limpio al convoy. Y mataron a directamente. Todos. O sea, con eficiencia, eficacia y precisión. Y ningún tipo que maneje un dron no dispara sin el permiso superior. Está siendo manejado, hoy lo comentaban, recién veíamos imágenes de Malasia celebrando el Al-Quds. Muy bien. En solidaridad con Palestina. Hoy se comentaba en el ND Teatro que directamente ahora los objetivos están siendo...
no sé si manejados, pero digamos seleccionados por la inteligencia artificial. Ahí va. Y que permite, o sea, le dan permiso a la inteligencia artificial de hasta 100 muertes de civiles. Ahí va. O sea, que hay que un objetivo puntual. Sí, si hay 100 civiles, luz verde. Exactamente. Y Netanyahu manda, y qué hermoso, dice, estas cosas suceden en la guerra. Mira vos. Quisiera ver al ejército contrario donde está, ¿no? A todo esto. Claro. Una guerra es dos o más ejércitos. Acá hay un ejército masacrando a un pueblo. No es una guerra. Estoy harto que hablen de la guerra en Gaza, ¿eh? Sí. Estoy harto. La guerra en Gaza. Mismo Al Jazeera. Al Jazeera tiene una pestaña. War in Gaza. No. Israel War on Gaza. Ah. Es como más... La guerra Israel. La guerra Israel en Gaza. Las tropas israelíes no sacaron conclusiones. Escuché esta, ¿eh? El ejército encargó una investigación independiente al mecanismo de investigación y evaluación de los hechos. Es que tiene con mayúscula. Hay un mecanismo. Un mecanismo. Sobre incidentes en combate. ¿Combate? ¿Qué combate? O sea, en el marco del combate tal, falleció, matamos a tales personas. Claro, acá no, acá no hay misiles. Claro, no es que había un camarógrafo en el medio de guerra, claro, en el medio de las tropas enemigas, entre comillas, y murió. Y murió. Porque tiramos fósforo blanco. Sí, sí, sí. No. Que está prohibido. Y que está prohibido en Napalm, en Vietnam. No, pero ahora el fósforo blanco se está utilizando en Gaza. Sí, sí, lo vi. Es escalofriante. Bueno, está prohibido internacionalmente. Sí, sí, es una cosa de loco. Dice, hasta el diario Haaretz de Israel cita fuentes de defensa, dice, un dron israelí llegó a disparar 3 veces contra un convoy de World Central Kitchen en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro del enclave, a pesar de que los coches estaban claramente identificados con el logotipo de la organización. O sea, todos sabemos que los drones tienen cámaras de altísima definición, bla, bla, sí, bla. Te compras un dron en Alibaba de 6.000 pesos, sí, y tiene cámara 4K, 8K, 10K, no, ya ni sé cómo se llama. Bueno, la ONG suspendió la ayuda humanitaria en Gaza, funcionó. O sea, la ONG dijo, bueno, muchachos, sí, tenemos que mandar. No van a estar... No les sobran los... ¿Viste? Los cosas. Y ya habían acercado 200 toneladas de alimento y agua. No suena mucho. ¿Cuánto? 200 toneladas. Es que no es mucho. 200.000 kilos. No es mucho. No es mucho. Palo y medio de gente. Pero bueno, es su granito de arena. No, está bien. Es como salvar una foca. Bueno, está bien, amigo. 200.000 kilos de comida, o sea, que usted igual, piense... Igual, por eso digo, quiero, soy medio como irónico, pero porque quiero que sepamos cómo el mundo valoriza ciertas vidas más que otras. Saliendo de ahí. Ahí va. República Internacional. Estados Unidos, el principal de Israel, exigió una investigación rápida e imparcial sobre lo sucedido. El secretario de Estado, Anthony Blinken. El presidente Joe Biden llamó al chef José Andrés, que es el capo. ¿Un chef? ¿Eh? Sí, es un chef español, el capo de la kitchen, no sé cuánto. Para decirle que le parte el corazón lo sucedido. Ah. Sí, aparte con armas seguramente de yanquis. Estoy mal. Transmitiremos un mensaje claro a Israel de que los cooperantes deben ser protegidos. Los cooperantes, gente que ayuda. No, me chupa un huevo los muertos de Al Jazeera, los muertos de, ¿no? Al Jazeera, la cadena de televisión de información. El gobierno del Reino Unido expresó su profunda preocupación por el hecho y recordó, ya instamos a Israel a hacer más para proteger a los civiles. Mm. ¿Qué es instamos? Le dijeron en voz alta, che, te insto, hola, Netanyahu, te insto a que proteja más a los civiles. Bueno, no está saliendo, ¿eh? No está saliendo Inglaterra, que proteja más a los civiles. Dice, si una de las organizaciones benéficas que trabajan sobre el terreno ha suspendido sus operaciones, es profundamente preocupante. Ah, sí. Así. Durísimo, Gilliam Keegan. Tiene el apellido irlandés, lo cual me da cierto respeto. Otro de los gobiernos que se pronunció fue el de Australia. Commonwealth. Ahí habló Anthony Albanese. Sí. Que calificó el hecho como completamente inaceptable. Porque cuando te alejas de Inglaterra es más, claro, más heavy. Completamente, sí, completamente ahora sí. Y pidió que Israel rinda cuentas por la muerte de una trabajadora humanitaria israelita que estaba en el convoy. Por su parte, el canciller de Polonia, Radoslav Sikorski, no se puede llamar de ninguna otra manera, también le pidió explicaciones a Tel Aviv y añadió que su país no aprueba que se respete el derecho internacional humanitario y no se proteja a los civiles. Ya más picante. España, Pedro Sánchez, se mostró horrorizado por lo ocurrido y exigió que se aclare las circunstancias del ataque. Bélgica también puso el grito en el cielo y subrayó que incluso en tiempos de guerra y reglas, China sumó su repudio y expresó que se opone a cualquier acto que perjudique a los civiles, dañe instalaciones civiles y viole el derecho internacional. El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos, ¿cómo se llama?
repito. Decime, Isaac, no me digas Isaac. Casi. El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos, Rebeca. Jamie McGoldrick. Ah, bueno. Goldrick. Afirmó que el ataque a los 7 trabajadores de la ONG no es un incidente aislado. Bien. Para el 20 de marzo, bien, al menos 196 trabajadores humanitarios habían muerto en los territorios palestinos ocupados desde octubre de 2023, destacó McGoldrick. Una cifra 3 veces superior a lo que han muerto en cualquier conflicto previo en todo un año. Mm. Y se queda corto porque estos 196 trabajadores humanitarios, otra vez la doble vara, son no palestinos. En esas organizaciones también están palestinos. Claro. Y de 196 pasa a ser 400. O sea que es sin palestinos. Son 2 palestinos por cada muerto de los no palestinos internacionales. O sea que la doble vara de las vidas que valen más y las que valen menos. El costo de la destrucción de infraestructura crítica en la franja de Gaza por la ofensiva israelí ronda los 18.500 millones de dólares. Mm. Bueno, y ahí te dice un porcentaje, bueno, no importa. Bueno, más. Hoy es el día de la solidaridad con el pueblo palestino. Al-Quds. Es muy divertido porque, sinceramente, es muy groso. Esta semana escuchamos que Biden estaba pidiendo un alto el fuego a Israel, que está todo el tiempo diciendo eso, y está como, che, no, pero está aprobando ahora, ¿viste el 18 millones y medio que te dije recién? Sí. Bueno, está ahora en carpeta, ya a punto de aprobar, a la 1:00 a.m. de uno de estos días, un presupuesto en fierros y jets de combate F-15 por 18.000 millones de dólares. Justo. Mirá qué loco. O sea, es ilimitado el presupuesto. Sí, sí. O sea, cuando vean a Biden en la tele diciendo, no, paren un cacho los civiles, loco, encima ahora tengo que hablar con el español. No. Está por aprobar ahora Biden, seguramente ya lo hizo, 18.000 millones de dólares de fierros, aviones y armamento pesado para continuar alimentando a Israel en la masacre. O sea, Estados Unidos es idénticamente responsable, es no participante necesario, es responsable y directo de lo que está pasando en la franja de Gaza, y va a ser responsable y directo de todo lo que venga atrás por el tiempo del tiempo que pase. Si Irán entra en una guerra con Israel, si Líbano ataca, si atacan a Líbano, si atacan a Irán, si se arma un quilombo general ahí, es 100% responsabilidad de Estados Unidos. Uh-huh. Y otro 100%, o sea, 50 Estados Unidos, 50 Israel. Sí, sí, sí. Porque después está esa, ¿no? Doble vara. No, que Estados Unidos, que está tratando... Porque ¿qué hace? El chiste es... juego a internacional. Sí, pero Biden dice una cosa, pero Blinken dice otra. Blinken... Y Biden firma los 18 mil millones de dólares. Yo creo que se puede afirmar. No. Digo, hablando de todo esto, y ahora seguís, pero digo, hablando de lo internacional, creo efectivamente que no es que estamos en las puertas de... Para mí estamos en la tercera guerra mundial. Total. Para mí es la tercera guerra mundial. Sí, sí, lo que sí está sucediendo ahora en el mundo, con Ucrania ingresando a la OTAN, por ejemplo. Claro. No, Blinken diciendo que OTAN, que Ucrania va a ingresar a la OTAN, me parece que es la tercera guerra mundial, que nosotros claramente cuando matan al archiduque austrohúngaro en 1914, che, empezó la primera guerra. Mataron un tipo. A partir del 20 de septiembre. No lo sabía la gente que estaba viviendo en ese momento, ¿no? De hecho, todo lo que venía pasando. Claro, aparte las tropas, las construcciones. Pero no es que hoy empieza la Primera Guerra Mundial. Claro. Matan un tipo, bueno, las tropas van allá, van acá, se mueven, movilizan. Ya habían pasado cosas antes. Habían pasado cosas antes, guerras antes, ya había quilombo. Entonces yo creo que quizás se determine que el inicio de la Tercera Guerra Mundial puede ser el, no sé, les gusta el 7 de octubre, el 7 de octubre. ¿No? Poner la fecha. O cuando Rusia recupera su territorio en Ucrania, no sé. Digamos, va a haber una fecha que en algún momento nosotros la vamos a ver. Sí. Y ahí pasa lo mismo que hablamos hoy. Porque ahora estamos viviendo la historia. Ahí pasa lo mismo que hablamos hoy. La complejidad de cómo diluir la complejidad de un proceso para concientizar al pueblo. Pero es que Ucrania... Diciendo, esta es la fecha. Claro, bueno. Empezó la guerra. Claro, bueno. Está el día. El día de octubre, aparte le empezó. Mata el archivo. Empezó jamás. Y arrancó. Claro, empezó jamás con los misiles. No, bueno, pero digo eso, pero digo, a ver, si Ucrania entra a la OTAN defiende a las naciones. Claro. Y ahí se pudre todo. Y por eso te digo, entonces. Y la idea es pudrirla. Y sí, si están diciendo que Ucrania va a entrar. Bueno, a la OTAN. Motivos para pudrirla. ¿Cuánto sale una campaña presidencial de Estados Unidos? Pedorra.
¿Cuánto le sale una? 1.000 millones de dólares. Ah, iba a decir. Bueno, 1.000 millones. Perdés. Fiar, pero, perdí. Pero estás. Perdí. Estás en el graf. Ah, ¿estás en el graf? 1.000 millones. Es un montón. No, pero aparte tenés que ser un chabón grosso, sí, tenés que ser este pelotudo. Ahora, vos no tenés 1.000 millones de dólares. No, ¿sabes? Justo. Nadie tiene 1.000 millones de dólares para ser presidente, salvo Donald Trump. No, que no lo pone él, ¿eh? No lo pone él. ¿Cómo hace? Habla con la Lockheed, habla con las empresas que hacen aviones, habla con las empresas armamentísticas, que son los que manejan estas cuestiones en Estados Unidos. Le dice, muchacho, pongan la guita para la campaña, va a haber un quilombito. Va a haber un quilombito, va a haber. Bueno, escúchame, todos hicieron eso. Todos, eso sí, pero yo te digo, ojo, que si yo creo que quizás con Trump lo tenemos reunido a Trump con Putin. Por ahí con Trump se calma las cosas. Pero BlackRock. ¿Por qué? Ahora... Porque Trump por ahí no tiene que sentarse con esos tipos para ser presidente. Claro. Entonces dice, pará. No vamos a hacer otra guerra. No, vamos a Yankee. Pará, vamos a dividir Ucrania en dos, me voy a sentar a hacerlo. ¿Cómo hizo? Que se sentó con el de Corea, boludo. Corea Norte. O sea, es genial. Estaba, dijo, es un tipo re simpático. Kim Jong-un, sí, segundo, boludo. Igual con la hija, la hermana. No, no, bueno, pero digo... Pará. Sí. Perdona. Digo, digamos, nos fuimos a un lugar importante. Nos fuimos va lugar dentro de la globalización. En la franja de Gaza, ¿viste? ¿Te acuerdas del hospital de Al-Shifa? Sí. Retiró, Israel declaró que retiró sus tropas del hospital Al-Shifa. No sé qué carajo hacían ahí. Dice, después de 2 semanas de operativo en el que se asegura que se mataron a 200 combatientes, no vi un cuerpo, ¿qué? Ya que vi cosas de Gaza, ¿eh? Pues si vos querés, ves cosas de Gaza hasta un momento, hasta una situación de herirte emocionalmente. Pero no combatiente. No hay ningún combatiente de Hamas que yo haya visto. No, aparte tampoco hay israelíes jactándose matando a un... No, nunca. No, no, israelíes matando sí. No, no, pero matando a un... Ah, no, acá agarramos que está con una K-47, turbante, no hay. Un vocero de la Agencia de Defensa Civil de Gaza dio cuenta de 300 muertos por la operación israelí en el hospital Al-Shifa. Imágenes tomadas tras la retirada israelí mostraron al hospital reducido a un campo de escombros y ruinas. En las inmediaciones del complejo, médicos y civiles dijeron que se recuperaron más de 20 cadáveres, algunos de ellos aplastados por los vehículos militares durante la retirada. Ese es el clima, muchachos. Las negociaciones... es escandaloso lo que está pasando ahí. Es escandaloso. Tengo un montón de cosas para contar, no voy a llegar con todo, pero estoy contando algunas. Bueno, hoy contaba de los 400 gazatíes que murieron en... Tengo un tema para despedir su columna. Sí, pídalo. Ya está encargado. Me encanta. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, en el hospital Shifa, se lo estaba contando, en la ciudad de Gaza, esta operación militar... Al sexto día, ahora después, esto fue 2 semanas. Al sexto día, 5 heridos que estaban siendo atendidos en ese centro murieron por el asedio de las tropas israelíes. 5 heridos. 13 pacientes de cuidados intensivos murieron por falta de electricidad y tratamiento médico por el. Claro, no había médico. O sea, había, imaginemos esto, había un asedio, un ataque de las fuerzas israelíes en el hospital Al-Shifa, una operación que duró 2 semanas. O sea, la invasión de la Normandía duró un día. Sí. Un día llegaron, se cagaron a tiempo, murieron 25.000 tipos, pero a las 24 horas se habían tomado la playa, habían hecho todo. Y después, ¿fue un quilombo? Sí, semanas, se pasó todo lo que quiera. 2 semanas contra un hospital. Imagínate lo que pasó con ese hospital. Bueno, acá estamos viendo. 13 muertos, qué sé yo. Y dice, el Ministerio de Sanidad también denunció que las fuerzas israelíes detuvieron a 240 pacientes y familiares, una docena de personal sanitario, interrogaron a 800 sospechosos, de los cuales al menos 360 eran terroristas. ¿Terroristas? ¿Qué quiere decir? Me hace acordar mucho a Hernán Cortés. Tremendo. Igual, ¿eh? Sí. Con supuestos vínculos con Hamas y Yihad Islámica, y que mataron a 170 presuntos combatientes. O sea, que en el hospital había 360 terroristas. 170 habían muerto, o sea que eran 650 terroristas, 640, 150. Había, no, perdón, 450 terroristas dentro del hospital del Shifa. No vi ninguna imagen de ningún de fierros apilados, cosa... Ah, pero te agarrás 380 terroristas. Es un ejército, boludo. Es un ejército, tremendo. 300 tipos, es una compañía, una compañía militar. Sí, sí. Muchas docenas. 800 sospechosos, 360 eran terroristas. O sea, todo muy, muy burdo, muy de cuarta. Dice... Son casi 3 gruesas de combatientes. De combatiente. El ejército israelí asegura que lleva a cabo la operación sin dañar civiles.
repito. El ejército israelí asegura, esto es real. El ejército israelí asegura que lleva a cabo la operación esta que mató 13 pacientes, más 5 en terapia intensiva, mató 170 presuntos combatientes. Ellos dicen presuntos combatientes. O sea, matamos 170 presuntos combatientes. ¿Se entiende? Sí, o sea, es sumamente terrible. No, si tuviste que matar porque hubo un combate con combatientes, matamos a 170 combatientes. No hay heridos del lado jamás, ¿no? Supuesto jamás. Claro, apilaron a todos los muertos y estos son combatientes. Buah, esto viene para escuchar. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ay Dios, quien se encuentra de visita en Egipto, hola, ¿qué tal? Soy Antonio Guterres. Calificó como un ultraje moral, bien, los obstáculos al ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Escuchá lo que te voy a decir, ¿eh? Según las autoridades egipcias, más de 7.000 camiones cargados de asistencia están esperando instrucciones de Israel para ingresar al enclave palestino. Dios. Guterres afirmó que la larga fila de camiones... 7.000 camiones. No. O sea, es imposible de dimensionar. Aparte de la logística de eso, hay que probar bioquímico. No, todo, es un quilombo. Afirmó que la larga fila de camiones de ayuda bloqueados a un lado de la puerta y a la sombra del hambre en el otro representan más que una tragedia, constituyen un ultraje moral. Buah, secretario general de la ONU. Bueno, compañero. Bien. En las últimas 24 horas, al menos 72 gazatíes han perdido la vida en ataques israelíes en la Franja de Gaza, elevando la cifra total a 32.142 muertos desde el inicio de la guerra del 7 de octubre. ¿Cuántos? 32.142, por lo menos. Y el por lo menos es muy importante. Porque el bombardeo y el ataque es tan feroz que hay muchísimo escombro, hay muchísimo caos. Es muy difícil determinar la gente que está desaparecida. Si hay familias enteras, amigas de otras familias enteras, amigas de otras familias enteras que eran amigos, que no están denunciando su desaparición, no. Porque no está más el edificio, y acá vivió un montón de gente, lo que fuere. Hay gente que sobrevivió, hay muchos chicos solos, que quedaron sin padres, sin hermanos, que están siendo cuidados por otras personas. Son niños que a veces no saben ni su nombre, porque tienen 2 años, o saben solo su nombre, no saben sus apellidos. Estamos hablando de algo es una limpieza étnica. Están haciendo hoy lo que se hablaba en el teatro. Tuvo Mohsen Ali, Luis de Lía, el Sheikh Paz, que se está haciendo una limpieza étnica. Para mí es étnico territorial. Sí, bueno, pero para Palestina, mí es Palestina. Territorio. Nunca va a dejar de Palestina. No, bueno, pero queda hacer una limpieza étnica y quedarse con todo. Sí. Basta de esta boludez, sería. Exacto. Basta de esta boludez de que existe Gaza, de que existe Cisjordania. Vamos a limpiar todo, vamos a... Bueno, en Cisjordania también hay más de 600 muertos. Sí. O sea, en Cisjordania, que es del otro lado, Palestina. El maltrato y la situación en Cisjordania es otro tema que queda opacado, ¿no? Obviamente. ¿Queda algo más ahí o estamos? Mire, tengo mucho más, pero lo que quiero cerrar este día es... de Al-Quds. Exactamente, quiero cerrar que venimos hablando en este programa, todos los programas, sobre la tragedia y la masacre y la inhumana operación de Israel y Estados Unidos y sus aliados y amigos, que se cierran la boca hablando de otras cosas y acá hacen la vista gorda. El repudio de este programa, de esta radio, y diría de gran parte del pueblo, porque realmente la gente cuando toma conciencia y observa lo que está pasando se sorprende, porque a veces no está informada, por supuesto, en nuestro salvo Canal 26, que pone unos enlatados malísimos, sí, de cuarta. Bueno, pero por lo menos ahí, por lo menos por eso, que era la BBC, viste, una mierda. Nos ponen Malasia con Al-Quds, mostraban por eso. Miles de musulmanes acompañando los cuerpos de los guardias islámicos asesinados en la embajada de Siria, en la embajada de Irán en Siria. Sí, un horror. Pues digo, con el mundo ultramediatizado que tenemos, con el... la justicia argentina ordenó investigar los crímenes de Maduro. Sí. ¿Qué les pasa? Le juro, está en TN. Sí, la justicia no tiene nada que hacer. Bueno, nada, sí. Mi saludo a las familias, a la comunidad palestina, a la gente que se siente sensibilizada por este problema. Nosotros vamos a insistir con esto porque sinceramente no es una noticia, es una realidad. Y esta realidad la vamos a estar contando siempre y vamos a seguir profundizando con lo doloroso que es. Porque si vos, que estás del otro lado, no tenés ganas de sufrir viendo lo que está pasando en Gaza, que es un sufrimiento terrible, no te preocupes. Habemos otros que hacemos el laburo por vos y te contamos lo que pasó. Muy bien, ahí pasaba la columna internacional de Emiliano García Blaya.